Sorpresa, sorpresa, muy buenas noches, feliz Navidad, bienvenidos a DPS Televisión, a quienes nos ven de España y también saludamos a los que nos veis a través del canal internacional un año más en la misa de Nochebuena, que este año, día 25 de diciembre, nos toca aquí en la parroquia de San Bartolomé Apóstol de la Garga, que ya ha retirado su cartel por fin de los 50 años de parroquia que ha celebrado. Una parroquia importantísima, la que también teníamos optativas de ir a esta gran parroquia. Esta gran parroquia que ha cumplido 50 años, medio siglo de historia. Precisamente lo que les vamos a retransmitir hoy. Ayer no pudimos estar en la misa de San Andrés debido a un problema por problemas de enfermedad de reportero, es decir, que he sido yo el que se ha enfermado, así que disculpen las molestias. Vamos a estar aquí, en esta parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad de la Galga, que es la parroquia filial y que lleva ahora por nombre la parroquia de San Bartolomé Apóstol. Gracias a todos por estar ahí. Les voy a mandar un beso muy especial a todos los galgueros que por algún momento nos están viendo desde Tenerife o que algunos han venido hasta aquí para disfrutar de la gran misa de Nochebuena y que todos los galgueros y galgueras se congreguen con nosotros para poder estar aquí en esta representación. Va a consistir en lo siguiente, este va a ser el itinerario de esta noche. Lo que vamos a ver va a ser una pequeña representación de la Nochebuena, de la llegada del Niño Jesús, y aquí se están colocando ya los actores pertinentes, que son normalmente alumnos que han ido a clases de catequesis para hacer la primera comunión o bien para hacer la confirmación. Por otro lado, nos hemos fijado mucho, nos vamos a fijar, en toda la misa, porque también esta noche nos van a acompañar los componentes de la parranda, el arique, los ariques, o mejor dicho, la ronda y lo divino de la galga. Estarán subidas en ese atrio, van a estar subidas exactamente en ese punto, precisamente, les vamos a ir viendo, en el balcón de la iglesia, y después aquí se oficiará la misa que va a presidir, como ustedes saben, por don Julián Azcárate Acosta. Me han dicho que me han extrañado muchísimo, pero precisamente me han extrañado muchísimo, pues aparte de la enfermedad, es porque no hemos podido ir a Punta Llana. Me extrañaron muchísimo ayer porque la obra estuvo preciosa, preciosa y muy bonita, y encima que es la más importante, como no la íbamos a retransmitir. Pues bueno, aquí estamos retransmitiéndoles como podamos una Nochebuena cargada de ilusión, esperanza, paz y amor. Les esperamos aquí en unos minutos, que volveremos cuando se produzca el inicio de la representación y después la misa de Navidad. Hasta luego.
empezar ya, de cuando acabe. Vale, gracias. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Feliz Navidad. Igualmente. Y la mejor manera de celebrar Navidad es descubrir la ternura de Dios. Y el mejor reflejo de la ternura de Dios son los niños, ¿verdad? Esta obra maravillosa de teatro que han hecho y las personas que se han implicado para que todo salga, muchas gracias, porque nos han hecho a nosotros ver en los niños la ternura de Dios. Vamos a pedirle a Dios perdón por las veces en que nosotros no hemos sido ternura y hemos sido arrogantes, todo lo contrario a la ternura. Y dámosle pues perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante de vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y hoy, que es un día de fiesta, alabemos a nuestro Dios con las mismas palabras que dieron la alabanza a los ángeles. ¿Se acuerdan que dijeron los ángeles? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Con esas mismas palabras de alabanza, digámosle a Dios. Juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios y Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo, concédenos compartir la vida divina de quien hoy se ha dignado compartir en el hombre la condición humana, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion: tu Dios es rey. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven a cara al Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. Oh, oh. ¿Qué ha pasado? Bueno, un momento. Yo puedo averiguar qué pasa. Un momentito. Espérense. Hermoso,
Bueno, buenas noches a todos. Informarles de que no solamente se ha ido la luz aquí, sino se ha ido en todo el municipio, como lo queramos llamar, pero se ha ido la luz en todo el municipio. Gracias. Hay que esperar. Sí, sí. Carlitos, ¿puedes venir? Bueno, hemos tenido un pequeño percance, se ha ido la luz en toda la isla de La Palma, eso parece, bueno, en todo el municipio de Punta Llana, en todos... Salmo responsorial. Vamos a escuchar el salmo como podamos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Todo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritar, vitorear, tocar, todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Para el Señor, suenen los instrumentos, son clarines, y al son de trompetas aclamad al Rey y Señor, todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: Hijo mío, ¿eres tú? ¿Hoy te he engendrado? ¿O yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz de la verdad, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y el mundo estaba. El mundo se hizo por ella, por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, se le da el poder para ser hijos de Dios, y si creen en su nombre, estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni del amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que ya no hay tiniebla, que está la eterna luz y que Dios viene a iluminar los corazones. Por eso, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Y pongamos en las manos de Dios nuestras peticiones. Hoy ha aparecido la bondad de Dios. Hoy hemos conocido su amor. Por ello, confiadamente oremos para que todas las personas puedan conocer y sentir este amor. Oremos diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Que nuestra mirada alcance hoy al mundo entero. Oremos por todos los hombres y mujeres de todas las naciones de la tierra reunidos. Padre, escúchanos. De un modo especial, oremos por los que tienen su vida marcada por el dolor y la tristeza, sea cual sea el motivo. Padre, escúchanos. Oremos por los países que están en guerra, que Jesús, el Príncipe de la Paz, les dé fortaleza para avanzar en el camino de la paz, del respeto, de la justicia y del perdón. Padre, escúchanos. Hoy, las comunidades cristianas de todo el mundo nos reunimos para celebrar al Dios hecho hombre. Oremos
para que toda la Iglesia y cada uno de los cristianos seamos siempre un signo transparente del amor y la bondad de Dios. Padre, escúchanos. Y finalmente, oremos por nosotros mismos y por nuestra familia y por nuestros amigos y conocidos. Padre, escúchanos. Oremos en esta Navidad que celebramos el nacimiento de Jesús por aquellos niños que no han nacido y que han sido abortados. Para que no haya más abortos, roguemos al Señor. Pidamos también por nuestros hermanos difuntos, especialmente por nuestros vecinos que ya no están con nosotros. Roguemos al Señor. Acoge, Señor, estas oraciones y la que están en lo profundo de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad esta ofrenda que nos reconcilia contigo de modo perfecto y que encierra la plenitud del culto que el hombre pueda tributarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar gloria al Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos, al hombre sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo. Santo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la infusión de tu Espíritu. ¿Se quita eso, Oscar? De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuerde, señores de iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuanto vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a tomarnos de las manos con los que tengamos al lado. Vamos a rezar este Padre nuestro, acentuando las palabras cuando le pedimos a Dios que venga pronto. Venga tu reino. Pidámosle a Dios que se haga realidad su reino aquí y ahora. Y digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. El cura cortó la luz adrede. Es que también se fue por los sauces. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para llegan los dulces recuerdos.
Familia, ¿verdad que sí? Y la cena y eso. Pues hoy la estamos celebrando en una familia más grande, que se llama la parroquia de San Bartolomé. Pues esta es nuestra gran familia, y esta es nuestra forma de celebrar la Navidad con nuestra gran familia. Pues muchas gracias, porque ustedes son ahora mi familia. Muchas gracias porque son la familia que Dios me ha regalado ahora, y yo me siento muy a gustito. Bueno, uno pelea con los hermanos, ¿no? Ahora no he peleado con el primero, pues ya llegará. Pero estoy contento con mi familia que Dios me ha regalado, con los hermanos que Dios me ha dado ahora. Pues ahora está mi hermano visitándome, pero mis hermanos en Cristo son ustedes, y le doy gracias a Dios por esa familia que me ha regalado. Pues muchas gracias por todo y por celebrar esa Navidad juntos, y por poner cada granito de arena. Los niños, las de la obra, los que limpian, los que adornan, los que ponen el Belén, los que ponen una flor, los que leen, cada detallito hace que juntos podamos celebrar la Navidad dignamente. Muchas gracias. Y hoy, por primera vez, viene alguien a
su parroquia. ¿Saben quién es? Sí. ¿Quién? Miguelito. Hoy Miguel por primera vez viene a su parroquia. Pues vamos a darle la bendición a Miguel. Venga. La familia, la familia. Vamos a ponernos de pie para darle la bendición a Miguel. Después la bendición a toda la asamblea. Derrama, Señor, tu bendición sobre Miguel. Hazlo santo. Te damos gracias por permitirnos la oportunidad de tenerlo aquí. Te damos gracias por la bendición que le has derramado sobre esta familia. Y te damos gracias por la felicidad que has traído a este hogar. Y por este hermanito de cargo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. ¡Bravo! Oremos. Dios de misericordia, hoy que nos has nacido el Salvador, para comunicarnos la vida divina, humildemente te pedimos que nos haga igualmente partícipes del don inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. E inclinamos todos para recibir la bendición. El Dios de bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso, iluminó este día santo. Aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y Él, que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
señoras y señores, con los protagonistas de la obra y con la Parranda Alarique, con este villancico que se titula Ven conmigo, Pastorcillo, nos despedimos de todos ustedes, de los espectadores del canal internacional, nuestra página web y dpstelevisión.blogspot.com. dpstelevisión.blogspot.com. Tengan bien presente esa página porque ahí podréis seguir todas las retransmisiones de los actos de Navidad. Gracias a todos los espectadores que nos han seguido por los pelos, nos perdemos el acontecimiento más importante del año, que es la Nochebuena y la Navidad, según el año litúrgico de la Iglesia. Feliz Navidad a todos ustedes, también a los espectadores de DPS Televisión y, por supuesto, también a todos los espectadores que nos van a seguir las retransmisiones que nos quedan. Les recuerdo, 27 de diciembre, este viernes, encuentro de rondallas en la Casa de la Cultura. El 28 también en la Casa de la Cultura, este sábado, nos veremos con el espectáculo infantil La Magia de un Sueño, a cargo de la Asociación Cultural Ohana. Y el domingo, día 5 de enero, tradicional cabalgata y entrega de cartas a los Reyes Magos desde la Plaza de San Juan de Punta Llana y en el atrio del Ayuntamiento de Punta Llana. ¡Feliz Navidad! Y feliz 2014, por si no nos veamos, ¿eh? Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.